Buenas noches, hoy es jueves 23 de octubre del año 2014. Están viendo, discúlpenme, no está terminado todavía, pero están viendo el otro set. ¿Se acuerdan que había ahí, listo? Había ahí el país en construcción. Bueno, el país está construido. La verdad que estamos muy contentos, esta es una maravilla. Le decía yo a Chicho Roda y a Gina Gutiérrez, que son los que se encargan de hacer esto, que tienen la gentileza y la bondad de hacer esto, que nosotros comenzamos en Como Venga, en un cuarto que medía 4 metros, 3x2, tenía como toda decoración una carpa impresa por nuestro amigo Mario Hernández, que decía Como Venga en todo el set. Teníamos una cámara que nos costó $500, dos cámaras que nos contaron entre las dos $500, porque no grababan, solo tenían el foco. No teníamos aire acondicionado, no teníamos aire acondicionado, y teníamos una de esas luces de cuánto sería, pero que era impresionante el calor que hacía. Y con eso comenzamos. Hicimos Como Venga y de Como Venga nos pasamos ya a Sin Letra Chica cuando hicimos el acuerdo con la gente de PAT. Yo siempre digo que para nosotros todo lo demás que nos ponen, todo, esto que estamos aquí, esa maravilla que está allá afuera, va allá al otro lado, eso que está allá es ganancia, absolutamente todo es ganancia. Nosotros lo que queríamos era un espacio para poder hacer un programa donde podamos opinar, donde podamos criticar, donde podamos reclamar y donde podamos hacer denuncias. Para nosotros eso era suficiente. La vida ha querido que tengamos suerte y que haya gente que nos ayude, que nos colabore y que esto crezca infraestructuralmente y también el nivel del programa. Yo hoy día veía por un trascendido, no por un rumor, un trascendido, algo que se conversó, que se dijo en determinado momento y salió. Ayer el presidente, por otra cosa que nosotros subimos al Facebook, y la alcaldía por el trascendido hace una nota solicitada diciendo que cualquier comentario, yo dije, caramba que son canallas, habrían y estarían. No, dije, lo han hecho, yo sé que el tiempo nos va a dar la razón, yo sé que se van a organizar en la alcaldía para ganar por mucho de ser posible, y sé que van a figurar gente del entorno más íntimo de Percy Fernández, para asegurarse que en caso de que Percy Fernández, ojalá no ocurra, se muera o tenga que abandonar la alcaldía, cosa que espero que así sea. Espero incluso que no vaya a la elección y espero que si va pierda, porque creo que ya no es el hombre que necesita Santa Cruz, y no porque sea viejo, sino porque su gestión en términos absolutos es mala. Entre buenos y malos y entre negros y blancos la gestión es mala. Y la vamos a discutir y la vamos a mostrar durante todo este tiempo para demostrarle que es mala. Pero no deja de ser grato estar en el cable, estar en el Facebook, estar en la radio y solo en el cable. Y que sin embargo el presidente y la alcaldía se encarguen de hacer desmentidos con relación a lo que hacemos. ¿Cómo no va a ser ganancia todo lo demás? ¿Cómo no va a ser ganancia este set? ¿Cómo no va a ser ganancia el set de allá? Si reitero, lo único que queríamos era un pequeño espacio donde poder hacer esto, donde poder decir cosas, donde denunciar. No está muy lejos el tiempo en que hicimos un programa que se llamaba Referencia, dentro de Como Venga, decidimos hacer un programa que se llamaba Referencia a Asuntos Varios.
Y yo les dije a los muchachos que se deben acordar, lo vamos a numerar del 10 para abajo. Porque van a ver ustedes que este programa no va a durar, pero lo vamos a hacer. ¿Qué denunciamos? La Enron, la destrucción del bosque seco chiquitano, el problema de BG, el cómo hubo gente en Santa Cruz que se aprovechó de Findesa y algún otro tema más. Solo duró 4 programas, no tuvimos presupuesto, no tuvimos posibilidad de seguir haciéndolo y eso quedó en nada. Por eso digo siempre, ¿cómo no vamos a decir que es ganancia todo lo demás? Hemos logrado hacer lo que pocos harían y no, ¿y saben cuál es la ventaja nuestra? Que no vivimos comparándonos con nadie. Sabemos dónde estamos, sabemos que estamos en el cable, entendemos que la radio en la que estamos, menos mal que la radio donde estamos, Guido Guardia dejó una audiencia que la pudimos capturar, que la pudimos lanzar, y estamos bien en la radio, estamos bien en el cable, y podemos trabajar y podemos pagar y honrar las deudas que tenemos con la banca, con quien corresponda, con impuestos internos. Nos ha costado, sí, seguro, pero lo estamos haciendo. Entonces, todo esto para nosotros es ganancia. Todo esto para nosotros es ganancia. La gente que está aquí, antes éramos 25. Hoy día somos 9. 32. 32 llegamos a ser. Bueno, éramos 32. Nos sacaron del aire, nos vimos obligados a achicarnos y nos achicamos y hoy día somos 9. 8, 9, claro, 9. Somos 9. Y está bien. No nos quejamos. La peleamos y vamos a seguir haciendo esto en tanto nos sea posible y mientras no nos saquen. Reitero, estamos más que agradecidos. Discúlpenme que comience el programa de una manera tan irregular, pero es que hoy día nos estábamos sentados con los muchachos mirando lo que nos han hecho ahí atrás y nos parece que es la cosa más maravillosa del mundo. Y es, seguramente va a ser lo que es la vida, el set más original y más bonito que haya en este momento en la televisión. Probablemente así sea. Y si es, bien, y si no es, para otros no será, para nosotros seguirá siendo. Seguirá siendo el set más bonito y sobre todo será el lugar donde vamos a poder invitar a la gente, donde vamos a poder tener otro tipo de conversaciones, cambiarle de alguna manera el programa, trabajando, estoy ensayando el monólogo para presentarlo en teatro. Créanme que no quiero parar. Ese es el set. Ese es el set. Eso es una maravilla. Todavía no está terminado. Todavía no está terminado. Pero va yendo, y seguramente mañana estará terminado y el lunes ya estaremos invitando a alguien a que se siente, estaremos invitando el lunes a que se siente, plantas naturales, esa mesa es de no creer, es de no creer. Una madera que cuántos años tendrá, de qué portón la habrán sacado. En fin, tampoco nos vamos a poner a preguntar. Pero es una maravilla, y falta el vidrio, faltan algunas cosas. Son detalles que faltan, pero que esto es una maravilla. Y para nosotros es una gran cosa. Reitero, queríamos hacer televisión. Miguel Chávez se le ocurrió decir, ¿querés hacer televisión? Cuando yo hacía radio, y le dije, ¿cómo? Lo mismo que haces en la radio, pero cambiándole al formato televisivo. Se hizo, Miguel se fue, lamentablemente, porque esto no alcanzó para todos. Miguel se fue, muchos se fueron, Lucho Domínguez que nos ayudaba, y aquí estamos, y vamos a seguir estando. Y vamos a seguir estando, y vamos a seguir peleando, y vamos a seguir denunciando y diciendo cosas, porque nos agrada muchísimo hacer esto. Así que discúlpenme que comience así, pero eso de allá de atrás motiva. Motiva mucho porque vale la pena. Porque vale la pena, porque es una maravilla, porque es un sitio único para nosotros,
van a ver, no saben lo que hay en ese enrollado de papel que hay ahí. Hay una fotografía que es increíble de Santa Cruz. En fin, vamos a ir al corte, creo, ¿no? Vamos a ir al corte y cuando volvamos tenemos otras cosas. Perdón, sí, vamos al corte y cuando volvamos tenemos otras cosas. Dale.